Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde de la manera más fácil y práctica usted podrá enterarse de los diferentes sucesos, acontecimientos que se generan dentro de algunos de los municipios de la región y por supuesto también de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Lo invitamos y le mandamos un saludo a todos ustedes que nos ven, que nos siguen en cada emisión a través de este canal y por supuesto a aquellas personas que nos comienzan a ver de alguna manera, pues también le hacemos la invitación para que nos sigan los lunes, miércoles y viernes a través de este canal alrededor de las 9 de la noche para que conozcan la información que aquí les preparamos día con día. En más de esta primera información, presentación que le hacemos a través de este canal, pues queremos darles a conocer que usted podrá encontrar los diferentes sucesos, actividades también referentes a lo cultural, actividades también turísticas de alguna manera, así como de los diferentes comercios que se encuentran dentro de este municipio a través de la página en internet www.huejotzingotravel.com, donde podrá encontrar de la manera más rápida y sencilla cómo poder ubicar a los diferentes comercios de la región. Sin más que agregar por el momento, damos inicio a la emisión de este lunes, ya 10 de noviembre, con este avance informativo que le hemos preparado, con la información que ya en unos minutos le estaremos desglosando durante pues casi 30, dentro de los próximos 30 minutos, dentro de este canal Metrópoli Televisión. Mi nombre es Omar García, este es el avance informativo para la emisión de hoy lunes 10 de noviembre. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esta es una emisión más del avance informativo para la emisión de este lunes en Noticias al Día. Recuperan en Tlaxcala 4 vehículos robados. Benefician a más de 16.000 productores tlaxcaltecas con fertilizantes y semillas en este 2014. En Texmelucan, Canaco espera un repunte en las ventas por el Buen Fin. Gobierno texmeluquense premia y reconoce a deportistas. Consignan a policías de Juan Cebonilla acusados de 10 robos. Sancionan a directora en preescolar de Huejotzingo. Carlos Alberto Morales realiza maratón de obras dentro del municipio de Huejotzingo. Este fue el avance informativo para la emisión de este lunes en Noticias al Día. Que tenga una excelente semana. Gracias por el favor de su atención. Muy bien, entramos de lleno con toda la información que le hemos presentado para esta emisión. En una primera nota, recuperan en Tlaxcala 4 vehículos robados. En días pasados, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad lograron recuperar un total de 4 vehículos que contaban con reporte de robo. Esto tras las diferentes acciones que se implementan dentro del estado tlaxcalteca. El primero de ellos se recuperó durante el operativo Frontera, donde uniformados estatales establecidos a la altura del municipio de Coapiaxtla indicaron el alto a una camioneta para una revisión preventiva, la cual arrojó que esta de tipo marca Chrysler tipo Ram 3500 color blanco modelo 96 con placas de circulación JT15177 particulares del estado de Jalisco y con número de serie 3B6MC3623TM144048 contaba con reporte de robo con fecha el 16 de julio de 2007 en el estado de Jalisco. Por otro lado, en ejercicio del operativo intermunicipal sobre carretera federal que conduce de San Martín Texmelucan al municipio de Tepetitla, a la altura de Tenanyecac, se detuvo al conductor de una camioneta para revisar su estatus, dando como resultado que esta Ford tipo Lobo color rojo modelo 2008 y placas de circulación SJ73523 de Puebla contaba con reporte de robo, situación que fue informada al conductor, quien dijo llamarse Arnulfo Bonilla Aguilar, de 48 años. Tercer vehículo, Ford Explorer modelo 94, color verde, sin placas, que circulaba, como ya le decíamos, sin placas, se aseguró en el municipio de San Cosme, Xalostoc. Y finalmente, una motocicleta que tampoco contaba con placas de circulación y que estaba mal estacionada en el municipio de Apizaco, fue motivo por el que los uniformados consultaron en el sistema de Plataforma México la situación de esta motocicleta itálica DS-150 modelo 2012 color blanco sin placas de circulación y misma que fue asegurada por contar con reporte de robo de fecha fecha 15 del 10 de 2014. Por esta razón, pues bueno,
los conductores fueron notificados y por supuesto puestos a disposición de la gente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. En una segunda nota, benefician en Tlaxcala a más de 16.000 productores con fertilizantes y semillas en 2014. Desde el inicio de la actual administración, el gobierno del estado tlaxcalteca benefició a 78.066 productores mediante la distribución de fertilizantes y semillas a un precio preferencial, cumpliendo con uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que es el fortalecimiento del campo tlaxcalteca. Durante este año, que fue año de la consolidación, fue posible beneficiar a 16.449 productores gracias a la distribución de 27.120 toneladas de fertilizante orgánico y químico, así como semillas a bajo costo. Además, se entregaron 16.355 bultos de granos de maíz híbrido. En el caso del fertilizante químico, en este año se colocaron más de 12.000 toneladas de urea, 3.473 de fosfato de amoníaco y 889 toneladas de cloruro de potasio a costos más bajos que en el mercado local, mientras que en lombricomposta, otro de los fertilizantes que otorga la CEFOA, se distribuyeron más de 1.000 toneladas entre 762 productores con precios muy accesibles. En semillas se entregaron 16.355 bultos de maíz, 273 toneladas de trigo y 8 de amaranto para beneficiar a 2.508 campesinos. La distribución de estos insumos se efectuó en bodegas ubicadas estratégicamente en diferentes municipios de la entidad, como en el caso de Alzayanca, Cuapiazcla, Huamantla, Terranate, Tlaxco, Muñones de Domingo Arenas, Hueyotlipan, Calpulalpan, Ixtacuizcla y Nativitas, además de los tianguis de semillas y el centro de insumos de Huamantla. Pues ahí la información referente pues a los productores del campo, quienes pues se ven beneficiados con este tipo de acciones a través de la compra de este tipo de semillas fertilizantes a un precio más bajo que en el mercado local. En más de la información, cambiando ahora de municipio, acercándonos más a la zona, un poco más a lo que son los municipios cercanos, en Texmelucan, comerciantes establecidos esperan un repunte del 20 al 30% en sus ventas durante los días en que se lleve a cabo el Buen Fin. Néstor Botello Resines, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Texmelucan, informó que a la fecha un total de 200 establecimientos se han sumado a esta campaña. El presidente de la Canaco señaló que durante esta semana se espera que al menos otros 100 comercios se sumen, y la cual se misma que se realizará del 14 al 17 de noviembre. Botello Resines indicó que durante los días que se lleva a cabo el Buen Fin, personal de Procuraduría Federal de Consumidor, Profeco, realizará rondines en los comercios para garantizar que las ofertas no sean engañosas. En este sentido, adelantó que si algún comerciante no cumple con el descuento que está especificando, habrá las sanciones correspondientes. ¿Usted ya se preparó para este denominado Buen Fin? Pues bueno, vea muy bien los precios, compare precios entre pues los días previos a este denominado Buen Fin, y por supuesto únicamente adquiera aquellos equipos, aquellos pues objetos que realmente pues sean necesarios, sin llegar al punto de verse envueltos dentro del el consumo, que bueno, pues realmente en muchas ocasiones se lleva a cabo sin que pues necesariamente los pueda utilizar. Así es que pues piense bien lo que va a adquirir y aproveche las ofertas de este denominado Buen Fin. Por otro lado, gobierno texmeluquense premia y reconoce a deportistas. El municipio de San Martín Texmelucan es cuna de excelentes deportistas, razón por la cual el ayuntamiento que preside José Rafael Núñez ha emprendido diversas acciones para fomentar el deporte. Durante este fin de semana entregó premios a los equipos ganadores del torneo Jóvenes en Prevención. Además, organizó una función de box amateur en el Zócalo de la ciudad, donde las familias texmeluquenses se concentraron para disfrutar de la exhibición. Y es que este sábado 8 de noviembre, en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Ángeles Blancos, la Regiduría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hicieron la entrega de trofeos y medallas a los diferentes equipos de fútbol rama varonil y femenil que obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar dentro de este torneo deportivo, que tuvo el objetivo de alejar a la juventud de las adicciones y la delincuencia. Mientras que el domingo 9 de noviembre, el Zócalo de la ciudad fue sede del encuentro entre boxeadores amateurs del municipio, quienes se enfrentaron a pugilistas de la ciudad de Puebla,
quienes tuvieron un espacio para que los texmeluquenses conocieran su talento al tiempo de disfrutar de un ambiente familiar. La exhibición de box fue organizada por la Regiduría de Juventud y Actividades Deportivas, la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, la Dirección de Deportes y los diversos patrocinadores. Esto, pues bueno, dentro de lo que fue este fin de semana allá en San Martín Texmelucan y por supuesto relacionado al deporte, como ya le comentábamos, pues con la finalidad de poder alejar a los jóvenes de pues lo que son las drogas y por supuesto de la delincuencia. En más de la información y cambiando de zona, consignan a policías de Juan C. Bonilla acusados de 10 robos. En una nota que ya dábamos a conocer anteriormente, la Procuraduría General de Justicia informó que Rosalío Téllez Aguilar y Julio Alamilla Domínguez, de 35 y 30 años de edad, respectivamente, ya fueron consignados, pues el pasado 5 de noviembre, dichas personas fueron aseguradas en inmediaciones de la población de Santana, Chalmimilulco, en posesión de dinero en efectivo y equipo telefónico, entre otros objetos de valor que presuntamente sustrajeron de un comercio de aquella zona. Y tal como les habíamos dado a conocer, Rosalío Téllez Aguilar se desempeñaba como policía activo del municipio de Juan C. Bonilla, mientras que Julio Alamilla Domínguez dejó de pertenecer a la misma corporación policial hace ya algunos días. De acuerdo con las primeras indagatorias, los probables responsables se encuentran relacionados con al menos 6 averiguaciones previas por el delito de robo de vehículo y 3 por robo a transporte público en la zona de Huejotzingo, por lo cual, a través de diversas pruebas debidamente documentadas por el agente del Ministerio Público, se ejercitó acción penal en contra de Rosalío Téllez Aguilar y Julio Jalamilla Domínguez, y será el juez penal quien definirá su situación legal. La Procuraduría exhortó a la ciudadanía a que, en caso de reconocerlos como responsables de otros ilícitos, acuda ante el agente del Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Pues ahí está la situación con estos, pues ya prácticamente ex policías, de los cuales pues nosotros pues tomamos en cuenta que prácticamente esos exámenes de control y confianza pues prácticamente no han servido. Pues ahí está más vivo que nunca este gran ejemplo. Por otro lado, en una nota más, le damos a conocer que sancionan a directora en preescolar de Huejotzingo. La Secretaría de Educación Pública anunció procedimientos administrativos contra la directora y maestra del Jardín de Niños, Berta von Glumer, de Huejotzingo, Carmen Hernández López, así como a Liliana Dayaní Pichón Cabrera, luego de que un niño fuera encontrado sin ropa en una de las bodegas de este preescolar. La dependencia confirmó que ambas mujeres están sujetas a investigación por no percatarse de que el menor no estaba en su salón, aunque descartó que haya sido víctima de violencia o de abuso. Lo anterior luego de que padres de familia protestaron la mañana de este lunes para exigir la remoción de la directora de esta institución, y aunque los manifestantes aseguraron que a partir de este martes Carmen Hernández López ya no ocuparía el cargo y una maestra estaría en su lugar, la Secretaría de Educación Pública explicó que aún no hay certeza sobre su destino laboral. Entre las exigencias de los padres de familia están que los niños sean entregados directamente en sus salones para evitar que salgan de ellos, y que los conserjes masculinos sean cambiados por personal femenino. Pues ahí la situación dentro de este preescolar, del cual, pues bueno, le habíamos comentado en una de nuestras emisiones anteriores, y por supuesto también estaremos atentos a lo que resulte pues de todas estas actividades, de todo lo que señale finalmente la Secretaría de Educación Pública. Ya para concluir nuestra emisión de este día, edil de Huejotzingo realiza maratón de obras en el municipio. El presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, encabezó un maratón de obras en el cual puso la primera piedra de la construcción de 3 aulas y 2 sanitarios, así como la inauguración de la rehabilitación del alcantarillado sanitario en diferentes calles de San Luis Coyotzingo. Al respecto, el munícipe dio a conocer que en la telesecundaria Narciso Mendoza de la colonia San Diego Buenavista y en la primaria Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez se puso la primera piedra de la construcción de anexos sanitarios tipo Regional C, con inversiones de más de 800 mil pesos, beneficiando a un total de 176 alumnos. Mientras que en la escuela Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Santa Elena se puso la primera piedra de la construcción de 3 aulas tipo Regional C, con una inversión de 995 mil pesos, beneficiando a 186 alumnos.
Por otro lado, inauguró la rehabilitación del alcantarillado sanitario en diferentes calles de San Luis Coyotzingo, la cual tuvo una inversión de casi $1,000,000, beneficiando a 1,822 personas de esta comunidad. Obras que se llevaron a cabo con recursos del ramo 33 del FIMS. Con esta última nota finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Nos vamos a ir ya finalmente con esto que le damos a conocer para finalizar nuestra emisión, una de las emisiones de este espacio informativo y que realizamos normalmente al final de cada tercer día dentro de este canal, y es nada más y nada menos que el video del día, un video pues para terminar con una sonrisa ya prácticamente el día, la noche, y por supuesto pues nosotros aquí se los compartimos. Este es el video del día para la emisión de este lunes 10 de noviembre. Let's go, buddy. It's on time, boy. You ready? Come this way, pal. Hey, you gotta give me it. Thank you. Alright. You ready? Hey, catch. Hey, drop off the ball. Thank you. Con este video del día concluimos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Recuerde, siempre es mejor ver y escuchar que solamente escuchar. Por ello le invitamos a que nos siga cada tercer día, los lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal, para que conozca algunas de las imágenes y por supuesto la información de todos aquellos acontecimientos que se van generando, los más importantes dentro de los municipios de la región y por supuesto de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Además, no se olviden de visitar www.huejotzingotravel.com, porque ahí podrán conocer las diferentes actividades que se lleven a cabo dentro del municipio de Huejotzingo, concretamente y en relación a lo que es el sector turístico, a lo cultural, y por supuesto también podrán conocer de la manera más fácil y práctica algunos de los comercios que ya conforman la red más grande dentro del municipio a través de huejotzingotravel.com. Nosotros nos vamos, pásela muy bien, que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches, mi nombre es Omar García, los esperamos aquí en nuestra siguiente emisión. Gracias por el favor de su atención.